A tratar un tema muy interesante. ¿Qué recursos armónicos, o sea, acordes, podemos utilizar sobre acordes dominantes? ¿Qué quiere decir esto? Que hay acordes que van a sustituir a un acorde dominante. Vamos a sustituir el acorde dominante por estos recursos armónicos. Este va a ser el primer vídeo y en un segundo vídeo continuaremos con este tema. En este primer vídeo vamos a ver tres recursos armónicos que vamos a poder utilizar para sustituir a un acorde dominante. Vamos a utilizar a la séptima para hacer el ejemplo. El primer acorde que vamos a utilizar para sustituir la séptima va a ser su trítono, que está a una distancia de cuarta aumentada. Sería re sostenido, séptima con quinta bemol, este acorde. Un ejemplo muy claro de este acorde de trítono es la melodía de los Simpson. Sobre la séptima tocamos el trítono. Los acordes disminuidos para sustituir a un dominante los podemos obtener de su tercera o de su séptima. En este caso vamos a ver desde su tercera la. Podríamos usar este acorde para sustituir a la, o desde su séptima, este acorde. El tercer acorde que vamos a utilizar para sustituir a la séptima lo vamos a obtener de su tercera y va a ser el semi disminuido. Vamos a tocar sobre un bump de la séptima y voy a ir haciendo los acordes que os he dicho antes, el sustituto de trítono, el disminuido y el semidisminuido encima de este la séptima, para que veáis la sonoridad que da y que se pueden utilizar para sustituir a este acorde. Tenemos más recursos. Sustituto de trítono. Acorde disminuido. Semidisminuido. No os perdáis el segundo vídeo que voy a hacer con otros tres acordes diferentes para sustituir a un acorde dominante. Nos vemos.